Es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. A nivel mundial se estima que 165 millones de menores son obligados a trabajar. En nuestro país la cifra es alarmante. En el Perú, 1.600.000 niños no tienen tiempo para ir a la escuela, menos para jugar. Han tenido que salir a trabajar para ayudar al sustento de sus familias, que en muchos casos son explotados o trabajan en condiciones de alto riesgo. Ese fue el caso de Rogelio Espíritu Domínguez, joven que desde muy pequeño tuvo que salir a trabajar. Comenzó a trabajar desde los 9 años, vendiendo chupetes, vendiendo molientes, decorador combi. Ese fue, sí, por necesidad. Rogelio ahora estudia electrónica industrial y él junto a un grupo de voluntarias de la Fundación Telefónica promueven la reducción del trabajo infantil. El director de la Fundación Telefónica, Mario Coronado, nos ofrece detalles de este trabajo. A través del apoyo a la escolarización de 45 mil niños a nivel nacional. Lo que buscamos es que el niño vaya a la escuela. La ministra de la Mujer, Ana Jara, ha reconocido que las cifras de trabajo infantil en el Perú son alarmantes. Nos reporta 1.600.000 niños que todavía están trabajando, están siendo explotados, cuando deberían estar escuchando clases, cuando deberían tener un desarrollo integral, cuando deberían vivir en un ambiente de protección dentro del seno de una familia. La ministra ha destacado el apoyo de empresas importantes en la campaña para desterrar el trabajo infantil, entre ellas el grupo RPP. Y lamentablemente una menor de edad fue atropellada por un taxista que, según